Street, Prospect, Angle, Lorraine, Gould, Pearl, and Alley Sewer and Water Improvements Design Meeting. This meeting is being recorded. If you are a call-in user and you can't see the screen, we will take your questions following the presentation. If you can see the screen, go to the bottom right-hand corner and see the chat bubble and go ahead and put your questions in there, and we will address those once the meeting starts. This meeting is being translated by Hilda Zuniga. Your project manager is Pratima Puyol. We'll let Hilda translate, and then we'll pass it over to Pratima. Thank you. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la Junta de Diseño sobre las mejoras a las tuberías que se harán pronto en el norte de la ciudad. Esta presentación está siendo grabada. Si ustedes no pueden ver la pantalla y nos están escuchando por teléfono, favor de esperar un momento. Vamos a, después de que la presentación termine, vamos a contestar las preguntas una a una como llegaron. Agradecemos mucho su presencia y comenzamos en unos minutos. Thank you, sir. Good evening. This is the agenda for this meeting. I'm going to introduce myself and the project design team. I'm going to provide you project overview, project locations, and we are going to discuss some of the frequently asked questions. Esta es la agenda que vamos a llevar del día de hoy. Primero vamos a hacer las introducciones, unas generalidades del proyecto, el área del proyecto, y también vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. My name is Pratima Puyol. I'm Senior Professional Engineer with City of Fort Worth Water Department, and I'm Project Manager for this project. My phone number is 817-392-6149, and email is pratima.puyol@fortworthcitytexas.gov. Deltek Engineering is the design engineering firm for this project. Amir Tobis is the project manager, and he is also present in this meeting. La gerente del proyecto es la ingeniero Pratima Puyol, que es la persona que les está hablando. El número para comunicarse con ella es el 817-392-6149. También pueden comunicarse con ella a través de correo electrónico, que es patrina.puyol@fortworthtexas.gov. También vamos a estar escuchando el consultor de ingeniería del diseño, que está con la compañía Deltek, y el representante Amir Tavesh es el gerente del proyecto para esta compañía, y también vamos a estar escuchando de él el día de hoy. This is a water and sewer main replacement project in the central Fort Worth. This project is generally bounded by Northwest 31st Street to the north, North Commerce Street to the east, Northeast 28th Street to the south, and Pearl Avenue to the west. This project is in City Council District 2 and impacts the Inner District 2 Alliance, Far Greater Northside Historical Neighborhood Association, and the Diamond Hill Harvest Neighborhood Association. Entre la información general que vamos a ofrecerles sobre el proyecto es que se van a reemplazar las tuberías del drenaje y agua en la parte central de Fort Worth. El proyecto colinda con la calle Northwest 35 al norte, con la North Commerce al este, con la Northeast 28 al sur, y luego en el oeste tenemos la avenida Pearl. El proyecto se encuentra dentro del distrito municipal número 2. E impacta a las alianzas de vecinos Interdistrict 2 y las asociaciones de vecinos Far Greater Northside Historical y Diamond Hill Harvest. The black lines you can see over here on the map are the locations where we are going to replace the water and sewer lines. The first one is in the alley between Ross Avenue and the Clinton Avenue. We are going to replace sewer line from Long Avenue to almost to 31st Street. The second one is an alley between Clinton Avenue and Houston Street. We are replacing the sewer line, and it starts from Long Avenue and goes north of 34th Street. The third one is an alley between Houston Street and Ellis Avenue. It starts on Long Avenue and goes north of
34th Street. We are replacing sewer over here too. Son varias las calles que afecta el proyecto. La primera sería el callejón entre las avenidas Ross y Clinton, desde la avenida Long hasta el norte, hasta llegar a la calle 35, ahí se van a cambiar la tubería del drenaje. Asimismo, tenemos el callejón entre la calle Houston y la avenida Clinton, desde Long hasta unos 280 pies al norte de la calle 34, donde también se van a estar cambiando la tubería del drenaje. Y también el callejón entre la avenida Ellis y la calle Houston, desde Long hasta unos 240 pies al norte de la calle 34, que se ven en el mapa. The fourth one over here is an alley between Alice Avenue and Main Street. It starts a little south of 32nd Street and it goes a little north of 34th Street. We are replacing sewer line over here too. The other one here is an alley between Main Street and Commerce Street. It starts from Long Avenue and goes a little south of 34th Street. We are replacing sewer over here as well. Las otras dos calles que se muestran en el mismo mapa serían el callejón ubicado entre la calle Main y la avenida Ellis, desde unos 370 pies al sur de la avenida Long a 130 pies al norte de la calle 34, y el callejón entre las calles Commerce y Main de la avenida Long a la calle 34. Ambos callejones se van a hacer trabajo en la tubería del drenaje. This is another area under this project. On Prospect Avenue, we are going to replace sewer from 29th Street to almost to 32nd Street. Another one is here between in an alley between Ross Avenue and Clinton Avenue. It starts on 29th Street and goes up to 30th Street. We are replacing sewer here as well. Another one is in an alley between Clinton Avenue and Houston Street. It starts on 20th Street and goes to up to the middle of the block. Another one is on 20th Street right away, and this goes about 200 feet east and west of Alice Avenue intersection. En este otro mapa podemos ver también que tenemos otras calles donde se va a cambiar la tubería, por ejemplo, en la avenida Prospect desde la calle 29 a la calle 32. El callejón entre las avenidas Clinton y Ross de la calle 29 a la calle 30. El callejón entre Houston y Clinton de la calle 28 a unos 425 pies al noroeste de la 28, antes la calle 29. Y en la calle 28 desde unos 190 pies al oeste de la calle North Main hasta unos 178 pies al este de la calle Houston. Todos son tuberías del drenaje. In the same area, we have another sewer line replacement between Clinton Avenue and Houston Street. This first section starts from 30th Street to 31st Street, and the second section starts from 31st Street to 32nd Street. And there is a sewer line in an easement over here. We are planning to reroute the sewer line and bring that to the 31st Street and connect to the existing sewer line. And once complete, we are going to abandon this section of the sewer line. En el mismo mapa podemos ver que va a haber construcción en el callejón entre Houston y Clinton desde la calle 30 rumbo al norte hasta llegar a la calle 31. En el callejón entre Houston y Clinton, unos 325 pies al noroeste de la calle 31 hasta llegar a la 32. En el derecho real entre la calle 31 y la calle 32, desde 180 pies al oeste de Houston a unos 180 pies al este de Houston. La ingeniero planea abandonar esta tubería del drenaje y cambiarla a la calle 31. This is another area in this project. The first one is in alley, sewer line in alley between 29th Street and 30th Street.
The second one is the sewer lining alley between Pearl Avenue and Angle Avenue. The third one is on the Pearl Avenue. We are going to replace this sewer line over here too. And on the 29th Street from Pearl Avenue to Angle Avenue, we are going to replace the water line. Tenemos, por ejemplo, en este mapa, el derecho real entre las calles 29 y la 30 en la avenida Pearl a la avenida Angle. El derecho real entre las avenidas Pearl y Angle, 30 pies al norte de la 29 al derecho real entre las calles 29 y 30. En la avenida Pearl, unos 80 pies al norte de la calle 29 al derecho real entre las calles 29 y Northwest 30. Y tenemos también que en la calle 29, desde la avenida Pearl hasta la avenida Angle, ahí se van a cambiar la tubería del agua. We are going to replace the sewer line and Glaude Avenue as well. We are going to replace this sewer line in an alley between 29th Street and Lauren Street. We are going to replace this sewer line on the Lauren Street as well. And on the Angle Avenue, we are going to replace both water and sewer lines. En el mismo mapa, vemos que en la avenida Gold, desde la avenida Angle a 330 pies hacia el sur de la calle 39, en la calle Northwest Lorain, desde la avenida Angle a unos 185 pies al oeste de la avenida Angle, en el callejón entre las calles Lorain y la 29 desde la avenida Angle a unos 100 pies al este de la avenida Gold. Y por último tenemos la avenida Angle desde la calle 30 hacia el sur hasta la calle Lorain. Ahí va a ser ambas tuberías del agua y del drenaje. Why we are doing this project, City of Fort Worth Water Department prioritizes water and sewer replacement project based on various available data, which includes water main break history, leak history, in case of sewer, CCTV inspection data, age of the line, line material, and whether there are late services in the line or not. In this instance, the project was created to replace old water and sewer lines, which are in poor condition. Entre las preguntas que recibimos más de la comunidad es ¿por qué se realiza este proyecto? Y la respuesta es que Fort Worth prioriza el reemplazo de la tubería de agua y del drenaje sanitario. Lo hace tomando en cuenta, por ejemplo, el número de rupturas y fugas que ha experimentado la tubería, la información arrojada por las inspecciones realizadas con cámara de circuito cerrado, la edad de la misma línea, el material de la tubería y la existencia de líneas de plomo. En este caso, por ejemplo, el principal motivo son las tuberías viejas del agua y del drenaje y las condiciones pobres en las que se encuentran. Now we'll go through some of the frequently asked questions. What streets will have a construction in the street? Some of the streets will have replacement in the street. Some of the streets will have to open up to connect it to the existing water and sewer lines. So these are the streets we are going to have constructions. Angle Avenue, Pearl Avenue, 29th Street, Glaude Street, Lorain Street, Prospect Avenue, 28th Street, Long Avenue, 32nd Street, and 31st Street. Otra de las preguntas que nos hace la comunidad es en qué calles harán las labores de construcción en la misma calle. Y la respuesta es que en las siguientes va a haber construcción, por ejemplo, en la avenida Angle, en la avenida Pearl, en la calle 29, en la calle Gold, en la calle Lorain, en la avenida Prospect, en la calle 28, la avenida Long y las calles 32 y 31. Are we taking curb gutters, storm drains and sidewalks? This is a water sewer replacement project. So if you have an existing curb and gutter and storm drains and sidewalks, and then if the project has impacted or damaged it, then only we are going to replace it. La gente también quiere saber si se van a construir bordillos, cunetas, alcantarillas o aceras nuevas. Y bueno, este es un proyecto principalmente para reemplazar las tuberías de agua y de drenaje.
Así que solo se reemplazarán aquellos bordillos, cunetas, las alcantarillas o las aceras que resulten afectadas por el trabajo para reemplazar la tubería. Oops, sorry about that. Will you need access to our property? If we need access to your property, contractor will provide right of entry letter to the property owner, and upon approval, the contractor will access the property. También nos pregunta si vamos a necesitar a entrar a su propiedad. Y bueno, si ese es el caso, en caso de necesitar acceder su propiedad, el contratista le enviará a los propietarios un derecho de entrada, o como se le conoce en inglés, right of entry. Una vez que se reciba su aprobación, es decir, que usted nos permita entrar, el contratista entonces entrará a la propiedad para realizar el trabajo que necesita realizar. Will our sewer service will be disrupted? Sewer service will not be disrupted. New sewer cleanouts will be installed at the property line. The sewer cleanouts will provide crews easy access if there is a backup or blockage. Otra pregunta importante para la comunidad es si se interrumpirá el servicio del drenaje. Y el servicio del drenaje sanitario no se va a interrumpir. Se instalarán también registros del drenaje nuevos en la línea divisora de la propiedad. En caso de obstrucciones o reflujos, los registros nos ofrecen fácil acceso a la tubería del drenaje. Will our water be turned off? Water will be turned off about 15 to 30 minutes when contractor transfer the service from the existing water line to the temporary water service. And then it will be turned off again when contractor transfer the service from temporary line to the new water line. Otra pregunta importante es si se cortará el servicio de agua. Y bueno, les contestamos que el servicio de agua potable se cortará por algunos 15 a 30 minutos mientras se transfiere la tubería actual a la línea temporal, como se ve aquí en la fotografía, que es como se ofrecerá el servicio y como se muestra en la foto a la izquierda. Asimismo, se cortarán otros 15 a 30 minutos al transferir el servicio de la línea temporal a la línea nueva o la permanente. What happens if my property is damaged? The contractor will take pictures and videos of the property before breaking ground. We also encourage property owners to take pictures and videos of their property before construction starts. If it is decided that the contractor has damaged your property, the property will be restored to its original or better condition. ¿Y qué pasa si mi propiedad resulta dañada? Nos preguntan. Bueno, les contestamos que el contratista tomará fotos y video de la propiedad antes de comenzar sus labores de construcción. Les recomendamos a los propietarios hacer lo mismo. Tomen fotos y video de la propiedad antes de que comience la construcción. De esta manera, usted podrá comprobar cualquier tipo de daño. Y sí, el contratista debe restablecer cualquier propiedad que resulte dañada a su condición original. Will the construction affect my irrigation? The contractor will ask property owner to turn on the irrigation system so the sprinkler heads can be located and flagged. The contractor has to cap irrigation lines before the construction. The contractor will replace capped or damaged irrigation systems. ¿Y qué pasa si la construcción afecta mi sistema de riego? Bueno, les decimos que el contratista les pedirá encender el sistema de riego para ubicar y marcar todas las cabecillas del sistema. Para evitar posibles daños, el contratista debe taponear las líneas del sistema de riego antes de comenzar la construcción. Al terminar con los trabajos de construcción y en caso de hacer daños, el contratista se encargará de reemplazar todo sistema que resulte taponeado o con daños. Now I'm going to provide you some timeline to this project. This is a design public meeting. The next steps will be advertising this project for construction. Once the advertisement is finished, we are going to open the bids. After that, the City Council will approve the award to the contractor. Once the contract is established with the contractor, we are going to have a pre-construction meeting with the contractor and the city inspector.
After that, we'll come back to the community and have another WebEx meeting and provide the updates. And after that, the construction starts. We are at 90% design on this project. So we are planning to go on construction mid to late fall of this year. La cronología que seguirá el trabajo de construcción o el proyecto es el que sigue. Esta es solamente la junta de diseño. Aún nos queda por efectuar la junta de construcción y otros pasos por tomar. Por ejemplo, primeramente vamos a solicitar presupuestos de construcción. Una vez recibidos los presupuestos, pasamos a revisar cada uno. Después de solicitarlos, lo vamos a presentar ante el municipio solicitando su aprobación. El municipio nos da su aprobación para otorgar el proyecto al contratista. Luego nos reunimos con el contratista e inspector para discutir los detalles del mismo proyecto. Llevamos a cabo una junta luego virtual de construcción con la comunidad en la que actualizaremos y ofrecemos información adicional a los residentes afectados por el proyecto. Y finalmente, se comienzan las labores de construcción a mediados o finales de otoño de este mismo año 2021. Where can I get more information? Progress on this project will be updated on City of Fort Worth website. Here is the link. You can also go to www.fortworthtexas.gov and put the project number 2720 in the search bar, and this project link page will come. The link to this meeting video, the project map, and the project summary, frequently asked questions will also be linked to the same project page. Y bueno, ¿dónde pueden conseguir más información sobre el proyecto? Les contestamos que el progreso de la obra se va a estar actualizando en el sitio de internet del municipio de Fort Worth. Ahí tienen el enlace de internet para visitar esa página. Otra manera de llegar a la página de la obra es visitando la página principal del municipio en el www.fortworthtexas.gov e ingresar el número del proyecto, que es 2720, en la barra de búsqueda. Ahí encontrará el enlace a este video, el mapa del proyecto, una lista de las preguntas y respuestas y el resumen de la junta que estamos llevando a cabo. Again, my name is Pratima Paudal and I'm project manager for this project. My phone number is 817-392-6149 and email is pratima.paudal@fortworthtexas.gov. In case of any water and sewer emergencies, you can call the number 817-392-4477 and select option 1. This is a 24-hour service. For other non-emergency issues, you can call the same number, 817-392-4477, and they are open from 7 a.m. to 7 p.m. Las personas importantes que tienen que tener en mente para cualquier información adicional sobre este proyecto es la gerente del proyecto, que es la ingeniero que les está presentando ahorita. Su nombre otra vez es Patrina Pujal. El número de teléfono a donde la pueden llamar es el 817-392-6149. Ahí también encuentran el correo electrónico, que es el patrina.pujal@fortworthtexas.gov. Si ustedes de repente tienen o quieren reportar una emergencia relacionada solamente con el agua, por ejemplo, rupturas de tuberías, derrames de drenaje, las 24 horas del día, lo pueden hacer al 817-392-4477, seleccionando opción número 1. El centro de servicio al cliente para llamadas de no emergencia está abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. El número es el 817-392-4477. Tengan en mente que estamos cerrados los días festivos. With that, this presentation is complete. If you have any questions, please type that on the chat box. Fatima, terminamos la presentación. Agradecemos su participación y si tienen alguna pregunta, comentario, favor de ponerlo, escribirlo en el área de comentarios. Thank you, Hilda. We have a question from Luis. He said, is there a plan and profile for the work being done on Lorraine and Gould?
He said he believes the sewer line that's being replaced on Lorraine is not in the street, but in the rear of the property. He said there's no longer an alley there, and the property was replatted and the alley was removed. Tenemos una if you could, okay, go ahead. If you could send me an email with the location, then I can reply him with better information and plan and profile as well. La pregunta vino de Luis. Dice que si existe un plan o un perfil sobre el trabajo que se está haciendo en las calles Lorraine y Gull. Luis nos dice que él piensa había un proyecto ahí de drenaje. La respuesta es de que por favor nos envíe Luis la información por escrito y el área exactamente donde de la cual está ubicado para proveerle más información. That's the only question in chat. Do any of our call-in users or our participants have questions? ¿Alguien más que esté en la línea de teléfono tiene alguna pregunta o ustedes que nos están viendo por la junta virtual? Por favor, hablar o escribirla en el área de comentarios, por favor. Call-in user 5, do you have a question? Okay. We have Victor and Luisa here. Do either one of you have a question? Victor o Luis, ¿tienen alguna pregunta? Okay. If no one has any questions, you've got the contact slide up on the screen with Pratima's contact information. I think we said at the beginning of the meeting that a video of this meeting will be linked to the project page on the city website. We'll also have the maps, and we also do a summary FAQ, a written form, in case you would rather read instead of watch the video. Les recordamos a todos que tenemos la información de contacto de la ingeniero en pantalla. Si alguien más tiene una pregunta, puede llamarle a ella. O también les recordamos que al principio de esta junta decimos que vamos a tener el video de esta junta en la página de internet del proyecto para si ustedes después quieren revisarla de nuevo y de ahí resulta alguna pregunta, los invitamos a que nos la envíen. Thank you, everybody. Have a good evening. Bye-bye. Thank you, everybody.